Bien, mi primer triunfo fue en Sopot, en Polonia, en 2004. Todos los títulos son especiales y todos son importantes. La realidad es que al final lo que te queda son el número de títulos que has conseguido y por eso yo creo que todos los jugadores valoramos cualquier título, ¿no? En aquel momento era un momento complicado y delicado para mí, ¿no? Y yo había empezado aquel año muy bien, ganando a Federer en Miami también, que él ya era número uno del mundo. Pero después, cuando empezó la temporada de tierra en Estoril, yo tuve la lesión del pie, entonces me mantuvo como 3 meses sin poder jugar. Y sí que cuando volví me costó mucho, ¿no? Volví, hice algunos torneos que me costó entrar en juego. Y al final, cuando llevaba como 5 torneos sin jugar muy bien, haciendo malos resultados, llegué a Sopot, que era un torneo más o menos asequible. Y gané. Era evidente que era importante para mí y aparte de una felicidad importante, sentí un poco de alivio, ¿no?